sábado de la quinta semana del tiempo ordinario. El Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículo del 1 al 10. En aquellos días vio Jesús que lo seguía mucha gente y no tenía qué comer. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima esta gente, ya llevan 3 días conmigo y no tienen qué comer. Si los mando a sus casas en ayunas, se van a desmayar en el camino. Además, algunos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿y dónde se puede conseguir pan aquí en despoblado para que coma esta gente? Y él les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Ellos le contestaron: 7. Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los distribuyeran. Y ellos los fueron distribuyendo entre la gente. Tenían además unos cuantos pescados. Jesús los bendijo también y mandó que lo distribuyeran. La gente comió hasta quedar satisfecha y todavía se recogieron 7 canastos de sobra. Eran unos 4,000. Jesús los despidió y luego se embarcó con sus discípulos y llegó a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La multiplicación de los panes es el hecho de la vida de Jesús que más veces se repite, tanto en los evangelios como en toda la Biblia. El hecho de que los sinópticos relaten en 2 ocasiones la multiplicación de los panes nos permite pensar que este acontecimiento los marcó de manera importante. La segunda la escuchamos hoy y sucede en territorio pagano, la Decápolis. Dicen los estudiosos que podían ser el mismo milagro, pero contado en 2 versiones, uno en ambiente judeocristiano y otro en territorio pagano y helenista. Así Jesús se presenta como Mesías para todos, judío y no judíos. Con esto Marcos pretende confirmar la universalidad del Evangelio. Tiene 2 claves de lectura nuestro texto: la compasión y la solidaridad. Con 7 panes y unos peces da de comer a 4,000 personas y sobra 7 cestos de lo que sobró. Los números que predominan es el 7, que en el Antiguo Testamento evoca las naciones paganas, y el 4,000, que simboliza el mundo entero por los 4 puntos cardinales. Por un lado, encontramos la preocupación de Jesús por sus oyentes y los que no pueden mandar sin comer, y por otro, uno de los elementos más importantes dentro de las primeras comunidades, compartir lo que se tiene con los demás. Para los cristianos es muy significativo la Eucaristía, donde cada hombre en cada comunidad se recuerda así la presencia del Señor. La mesa compartida simboliza la unión y la fraternidad. Desde los primeros tiempos, los cristianos se reunían el domingo para celebrar la Eucaristía. Esta es la multiplicación que Jesús nos regala a nosotros: su cercanía y su presencia, su palabra, su mismo cuerpo y sangre como alimento. Esta comida eucarística es la que luego nos tiene que impulsar a repartirnos también nosotros a los demás lo que quede excluido de este banquete, para que el reino se vaya haciendo realidad entre nosotros. Vence tu egoísmo y comparte lo que tienes con los necesitados. Confía en Dios y verás que nunca volverá a faltar el pan en tu mesa. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos.
ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.